ángeles vagaban, ángeles huían, ángeles vagaban, ángeles huían, pero era la gloria de Dios la que Jacobía, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios. ¡Vamos, hey! Pero era la gloria de Dios. ¡Los varones! Pero era la gloria de Dios. ¡Vamos! Pero era la gloria de Dios. Una vez más. Y era una escalera la que Jacobía. Era una escalera la que Jacobía. Ángeles bajaban, ángeles subían, ángeles bajaban. Una vez más. Y era una escalera la que Jacobía. Era una escalera la que Jacobía. Ángeles bajaban, ángeles subían, ángeles bajaban, ángeles subían. Pero era la gloria de Dios la que Jacobía. Pero era la gloria de Dios. Pero era la gloria de Dios. Pero era la gloria de Dios. Dale el aplauso a él. Era una escalera la que Jacobía. Ángeles bajaban, ángeles subían, ángeles bajaban, ángeles subían. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Y gozo, gozo, gozo. Gozo yo quería, pero no buscaba donde no había. ¿Cómo es? Gozo, gozo, gozo. Gozo yo quería, pero no buscaba donde no había. Pero vino Cristo, el dador de la vida, y me dio del gozo del que yo quería. Pero vino Cristo, el dador de la vida, y me dio del gozo. Vamos una vez más. Gozo, 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 gozo yo quería, pero no buscaba. ¡Las mujeres! Gozo, 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 gozo yo quería, pero no buscaba. ¡Los varones! Gozo, 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 vale. Gozo yo quería, pero no buscaba. ¿Dónde? ¡Todos juntos! Gozo, 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 gozo yo quería, pero no buscaba. ¡Hola, vale, canto! Pero vino Cristo, el dador de la vida, y me dio el gozo del que yo quería. Pero vino Cristo, el dador, y me dio el gozo. Pa' arriba, y no pa' abajo. Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando. Pa' arriba, pa' arriba, y no pa' abajo. Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando. Mi alma volará, al son de la trompeta. Mi alma volará, ¿cómo? Mi alma volará, al son de la trompeta. Mi alma volará. Yo sé que Cristo viene, yo espero su venida. Yo sé que Cristo viene, yo espero su venida. Y el que no está preparado, con él lo va para arriba. Y el que no está preparado, con él va la vale alto. Pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba y no pa' abajo. Subiendo, subiendo. Pa' arriba, pa' arriba. Subiendo, subiendo. Mi alma volará, mi alma volará, al son de la trompeta. Mi alma volará, mi alma volará, mi alma volará, al son de la
subiendo. Arriba, arriba. Subiendo, subiendo. Dale el aplauso a él, que se oiga. Arriba, 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 arriba y no para abajo, subiendo, subiendo, subiendo y no bajando, arriba, arriba, subiendo, subiendo, subiendo y no bajando, y un paso para adelante y otro para atrás, un paso para adelante y otro para atrás, moviendo las manos como los demás, moviendo las manos como los demás, y dando la media vuelta, 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 bailando como David, bailando como David, hey, bailando como David, bailando como David, y dando la palmadita, y dando la palmadita, y dando la palmadita, y dando la palmadita, y dando la vuelta entera. Saltando, todos saltando, y dando una palmadita, y dando una palmadita, y dando una palmadita, y dando una palmadita, danzando como David, 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 y dando con un gritito, y dando con un gritito. Subiendo, subiendo y no bajando, arriba, arriba y no para abajo, subiendo, subiendo, subiendo y no bajando, sentados todos sentados, moviendo todas las manos, tirando una palmadita, y era una escalera la queja cobría, era una escalera la queja cobría, ángeles bajaban, ángeles subían, ángeles bajaban, ángeles subían, pero era la gloria de Dios la queja cobría, pero era la gloria de Dios, pero es la gloria de Dios la que vamos a ver aquí en esta hermosa tarde. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Quién dice que no se goza en el Señor? Los católicos no gozamos. El que no viene. Exacto. Y está en su casa. Pero aquí, los que estamos aquí, estamos gozando. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Bendito sea el Señor! Bueno. Y es cierto, dijo una vez un poeta, que muerto no es aquel que está allá en la tumba fría. ¿Qué dijo él? Muerto es aquel que tiene el alma muerta y camina todavía. Pero ustedes se ven que están vivos. Aplausos a Dios porque cantan. Amén. Porque alaban. Gloria a Dios. ¿Seguimos? Claro que sí. Sigue uno más, pues ya Saulo está por ahí.
¿Quién es el amor de los amores? Amén. Él es el Rey de Reyes. Jesús, gloria a Dios. El que nunca muere. Jesús. La fuente de todo bien. La fuente de toda esperanza. Por eso el que recurre a Él nunca será defraudado. Aplauso a Él, aplauso a Él, aplauso a Él. Yo tengo nuevo amor. Ese aplauso que se oiga fuerte. El corazón me late sin parar. Yo tengo un nuevo amor, el corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Siento que tengo ganas de volar al firmamento, gritarle al mundo entero lo que estoy sintiendo, que ya encontré mi dulce amor, Jesús es toda mi verdad, y nunca yo me cansaré de repetir hasta el final, y ahora yo tengo un nuevo amor, el corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Que se oiga, yo tengo un nuevo amor, el corazón me late sin parar. Aquel que le dio a mi vida una razón para amar, Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Y amo su voz dulcísima en respuesta cuando llamo, sus ojos tiernos y hasta el toque de sus manos. Por siempre suyo quiero ser, Jesús es toda mi verdad, y nunca yo me cansaré de repetir hasta el final, y ahora yo tengo un nuevo amor, el corazón me late sin parar. Te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor. Dale un aplauso a Él, que es el amor de los amores, Señor. Aquí estamos en tu presencia, porque tenemos hambre de ti, hambre de tu paz, hambre de tu amor, sed de tu presencia, mi Dios. Haz con nosotros lo que tú quieras, Señor. Hoy te entregamos lo que somos, Señor, lo que tenemos. Yo te quiero entregar, mi Dios, en esta hermosa tarde, a cada uno de tus hermanos que te invitaste por el camino de la fe a encontrarse aquí en el océano del amor, porque tú eres ese océano inagotable de ternura, de paz, de alegría y de felicidad. Y estamos aquí porque confiamos en ti, porque tú eres el médico divino. Aplauso a Él, tú eres el que está por encima de todas las cosas, amén. Y yo tengo un nuevo amor, el corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Las mujeres, que se oiga. Yo, el corazón me late sin parar. Él,
Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad. Hay uno. Jesús, mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Los varones, todos. Yo tengo un nuevo amor. Jamás. Jamás imaginé poder hallar. Aquel que le dio mi vida. Aquel que le dio a mi vida una razón. Una razón para amar. Jesús, mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Un aplauso a él, cantemos. Y yo tengo un nuevo amor. El corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad. Jesús, mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Jesús, mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Jesús, mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Gloria a Dios. Gloria a Que ninguna familia comience en cualquier de repente. Dale una cosa a Dios por tu familia. Que ninguna familia se acabe por falta de amor. La pareja sea el uno y el otro de cuerpo y de mente. Y que nada en el mundo separe un hogar soñador. Que ninguna familia se albergue debajo del puente. Y que nadie interfiera en la vida y en la paz de los dos. Y que nadie los haga vivir sin ningún horizonte. Y que puedan vivir sin temer lo que venga después. La familia comience sabiendo por qué y dónde va. Y que el hombre que le trate la gracia de ser un papá. La mujer sea cielo, ternura, afecto y calor. Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. ¿Cómo es? Todos. Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. Bendecido, Señor, las familias, amén. Bendecido, Señor, la mía también. Bendecido, Señor, las familias, amén. Bendecido, Señor, la mía también. No se oye todos. Bendecido, Señor, las familias, amén. Bendecido, Señor, la mía también. Que marido y mujer tengan fuerza de amar sin medida. Y que nadie se vaya a dormir sin buscar el perdón. Que en la cuna los niños aprendan el don de la vida. La familia celebre el milagro del beso y del pan. Que marido y mujer de rodillas contemplen sus hijos. Y que por ellos se encuentren la fuerza de continuar. Y que en su firmamento la estrella que tenga más brillo pueda ser la esperanza de paz, de certeza de amar. La familia comience sabiendo por qué y dónde va. Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá. La mujer sea cielo, ternura, afecto.
viento y calor, y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. Todos. Y los hijos conozcan. Una vez más. Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. Bendecido Señor las familias, amén. Bendecido Señor la mía también. Bendecido Señor las familias, amén. Bendecido Señor la mía también. Las mujeres, todas. Bendecido. Los varones. Bendecido Señor la mía también. Todos. Bendecido Señor. Todos juntos. Bendecido Señor la mía también. ¡Viva la familia! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Bendito sea Dios. Recibamos a Saulo con un fuerte aplauso una vez más con esta hermosa enseñanza. Todo para la gloria de Dios. Hermanita, venga. Vamos todos a ponernos de pie, nuestras manos derechas. Vamos a orar por el hermano Saulo. Aquí está la hermanita Lisette. Gracias, mi amor. Dios me la bendiga. Venga, aquí, permítame eso antes de un minutito, con el perdón de Pablo. ¿Usted puede traer esa guitarra otra vez para acá? ¿Serio? Sí, en serio, tráigala para acá. Ahí. Mañana será el día de la familia aquí. Y yo voy a predicar, es solo en la mañana. Terminamos a las 11:30 porque inmediatamente viene la Santa Eucaristía. Pero yo voy a predicar sobre la familia, un milagro para mi familia. Todos en nuestra familia necesitamos. Cuando escuchaba a Pablo cantar así, bien suavecito, bien despacito, porque a veces cantan la canción esa muy rápida, y yo como que ya los años me pierdo, ¿verdad? Esa es que a veces uno se pierde un poco, ¿vale? Va mermando la facultad. ¿Sí o no? Así es. Hay que reconocerlo, hermano. Lo bueno es que tú y yo... Atiendan esto. Que tú y yo no tenemos años, tenemos vida. ¡Ale! ¡Amén! ¡Y vida en abundancia! ¿Ustedes están viendo? ¿Usted cree que eso es todo ensayado ahí atrás? Que nosotros les... Siento una... Dios te va haciendo sentir cosas, ¿verdad? A medida que uno va metiéndose en este camino, pues es un camino que depende mucho de la línea que Dios vaya mandando a uno, por donde uno va. Y he seguido sintiendo mucha necesidad familiar aquí, mucha necesidad familiar. Gente que en otras áreas está muy bien, pero ahí, mucha necesidad. La canción que estaba cantando Pablo dice en un momento, por eso es que me gusta hacer la canción despacito y sacarle, ¿verdad? Porque tiene mucho. Dice que encuentren la fuerza para continuar. Yo pienso que debemos encontrar la fuerza para continuar. Encontrarla. A veces no es fácil, pero hay que encontrarla, hermano. A veces uno cree que ya no hay vías para continuar o que ya no hay alternativas, pero si tú la buscas, la vas a encontrar. Jesús dijo: los que buscan encuentran. Yo soy un buscador. Yo no puedo parar de buscar. Busca la fuerza para continuar. Él dice en la canción, bueno, el autor, que encuentren en los hijos, dice él, el autor, la fuerza para continuar. Pero también hay otras, muchas otras cosas en que podemos encontrar la fuerza. Por ejemplo, yo en mi esposa he encontrado una fuerza tremenda para amarla en su integridad. Es una mujer desde el primer día, los años han pasado y sigue ahí como si fuera ayer. Y eso me da a mí una fuerza, me da un entusiasmo muy grande. Encuentra la fuerza para continuar. La otra es que repetimos mucho, mañana la vamos a hacer. Mañana yo lo voy a predicar un poquito, orar un poquito con ella. Pero la otra es que dice: bendecimos Señor la familia, amén. Y bendecimos Señor la mía, la mía. Tómese un momento ahora, ahí donde usted está.
mañana es el día de la familia, pero tomémonos un momentito para bendecir nuestra familia. Bendecir es una palabra compuesta, es casi decir bien decir, es bendecir, bien decir. Te bendigo, Señor, te bendigo, Señor. O sea, estoy diciendo de ti que tú eres bueno y que tú eres lo más grande. La familia, hay que decirle que es buena. A la esposa hay que decirle que tú eres lo mejor que me ha pasado. Hay que decírselo, hermano. A los hijos hay que decírselo, aunque estén en donde estén. Hay que bendecirlos, bendecirlos. Cada vez que hablo con mi hijo, ahora aproveché un instante el receso para... Tenía una gran noticia que darme y no me pude aguantar. Me escribió y le llamé de una vez. Si yo hablo 10 veces con él, 10 veces me besa la mano. En dominicano decimos besar la mano, es pedir la bendición. 10 veces, 20 veces, 30 veces, cada vez que me ve, me besa y se despide besándome la mano, o sea, pidiéndome la bendición. Con mi hija me cuesta un poquito más. A ella tengo que exigirle: besa la mano, pide la bendición. Pero es algo muy común entre nosotros, mi familia, y eso se ha perdido últimamente. Vamos a volver a bendecir nuestros hogares. Vamos a enseñar a nuestros hijos grandes, aunque tenga barba ya y le pique cuando le pegue, enséñale a decir: pida la bendición, yo quiero bendecirlo. En el nombre del Padre, del Hijo, te bendigo. Dios te bendiga, mi hijo. Tómese un momentito para bendecir su familia. Por nombre y apellido. Ahora rápido, rápido, antes de empezar. Nombre y apellido. Quiero bendecir a Saulo, a Emmanuel. Quiero bendecir a Nicole. Quiero bendecir a Eli. Aquí, junto con todos ustedes. Porque aquí hay un poder muy grande, hermano. El poder de la intercesión. Todos unidos decían: es un poder grande. Yo bendigo a mi casa, bendigo a mi papá y a mi mamá. Bendigo a mis 6 hermanos. Bendigo a todos mis sobrinos. Bendigo a los hijos de los que tienen hijos ya de mis sobrinos. Mis tíos, mis tías. Mi tía Gisela, con 84 años, y todas las situaciones que ha tenido. Mi tía Tita, mi tía Bienvenida, mi tía Guada. Mi tío Rafaelito, que construyó la Basílica de Higüey, todavía está vivo. A toda esa gente bendígala ahora. Bendiga a su hijo en drogas. Los que me han pasado papelitos, los que me han pedido oración. Sabemos que hay mucha gente pasando por muchas situaciones, pero en este momento vamos a bendecir, vamos a creer en eso. Ese poder, la Biblia dice, contando la historia de Jacob, que ya era un viejo, ya no veía. Y ya cuando estaba al punto de expirar, libro de Génesis, expirar su espíritu, de entregar ya un anciano, hizo algo increíble. Mandó llamar a sus hijos. No me voy sin que me los traigan a todos aquí y yo los bendiga. Y los bendijo uno por uno. Y bendijo a los hijos de él. El poder de la bendición. Cierre sus ojitos ahí. Y dígale así como Pablo, bien suavecito. Suavecito. Romanos capítulo 13, versículo del 1 en adelante, dice: bendigan y no maldigan. ¿Cómo dice? Maten el mal con el bien. Que marido y mujer tengan fuerza de amar sin medida. Qué lindo, ¿eh? Y que nadie se vaya a dormir sin buscar el perdón. Que en la cuna los niños aprendan el don de la vida. La familia celebre el milagro del beso y del pan. Que marido y mujer de rodillas contemplen sus hijos. Y que por ellos encuentren la fuerza de continuar. Y que en su firmamento la estrella que tenga más brillo pueda ser la esperanza de paz, de certeza de amar.
la familia comience sabiendo por qué y dónde va. Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá. La mujer sea cielo, ternura, afecto y calor. Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. ¿Cómo es? Todos. Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. Bendecí la familia, todos. Bendecí, oh Señor, las familias, amén. Bendecí, oh Señor, la mía también. Bendecí, oh Señor, las familias, amén. Bendecí, oh Señor, la mía también. Ahora sí, quédese así de pie, por favor, para que me presente al Señor. Aplauso a Dios por nuestra familia. Una mujer soltera con un hijo es una familia. Un hombre soltero con un hijo o una hija es una familia. O con su papá o su mamá es una familia. Un matrimonio sin hijos es una familia. Un matrimonio con hijos es una familia grande. Amén. Bueno, hermanitos, todos vamos a levantar la mano y todos juntos vamos a pedirle al Padre Celestial por su Hijo amado que tiene aquí en este día. Sí, amadísimo Padre, aquí estamos, Señor, recibiendo tanto de ti. Hemos recibido tanto esta mañana, Señor, que te pedimos, Señor, que sigas tocando a tu Hijo Saulo, Señor, que lo sigas llenando de tu gracia y de tu amor para seguir recibiendo esas bendiciones especiales que tú nos estás mandando. Gracias, amado Jesús, porque lo estás usando y Él se deja usar por ti. Gracias porque el Espíritu Santo está aquí, se está moviendo y está tocando al hermano para que Él se deje guiar por Él y darnos todo lo que el Espíritu Santo nos quiere dar por medio de Él. Gracias, mi Señor, te pedimos que lo sigas usando para seguir, que nos sigas llenando nuestros corazones. Tú sabes cómo veníamos, Señor, pero nos estamos llenando por tu gracia, Señor. Bendito, alabado sea, Señor, síguelo llenando para que tu palabra fluya siempre en nuestros corazones, Señor. Danos oídos atentos y un corazón abierto para seguir recibiendo, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendice a tu hijo Saulo para que sigas usándolo con ese amor, Señor, para seguirnos llenando. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Darnos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Y a ti, Madre Santísima, que eres una madre que intercede por cada uno y estás intercediendo ante Dios por tu hijo Saulo. Y por eso te vamos a saludar con una Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y todos dicen, amén. Gracias, Dios le bendiga. Sin invitarle. Ahora sí vamos a disponernos a recibir la poderosa palabra del Señor. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Continuamos, mis queridos hermanos y hermanas, aquí en Rosendale, en Boston, Massachusetts. Quiero pedirle, por favor, un fuerte aplauso para el hermano Pablo Castro, quien nos acompaña, quien nos está metiéndonos en el corazón de Dios, metiéndonos ahí a través de la alabanza. La Biblia dice que entrad por sus puertas con acciones de gracia, Salmo 100 verso 4, por sus atrios con alabanzas.
entrar por ahí. Nos lleva, gracias Pablo, gracias Jorge. Jorge me impresiona mucho porque hoy está tocando, acompañando al hermano Pablo, pero Jorge es un grandísimo cantante. Es un hombre, mira, que Dios le está abriendo mucho camino y él tiene que luchar y él tiene que abrirse camino. Pero es un hombre que tiene una unción de Dios y una humildad tremenda. Así que para Jorge también un fuerte aplauso hoy. Pablo es bendecido. Pablo Castro, porque mire, le acompaña gente buenísima. Ahí está Dulce, que su nombre lo dice todo. Una mujer profesional, abogada, y sin embargo, siempre que la veo que anda sirviendo con Pablo, con una alegría, con un cariño, con una dulzura. Nunca me ha invitado a un café, pero la quiero como quiera, Dulce. Y siempre dice, cuando vaya a Nueva York, yo nunca se ha aparecido, pero también la quiero como quiera, bendito sea Dios. Mira qué lindo, gente que nos acompaña, que nos apoya, de verdad que Pablo, bendecido, Jorge, Dulce, ahí está nuestra querida Constancia, que siempre está presente, conmigo Bielka, su hija Carla, todo mi equipo que no pudieron venir porque hay una de ellas que está pariéndose ya por eso no vino, pues estaba la semana pasada, mi querida Paola. Dios nos ha dado una bendición muy grande. Hermanas y hermanos, vamos a entrar en la palabra de Dios. El apóstol San Pablo es uno de los hombres más importantes del evangelio, de la difusión del evangelio en el mundo. Saulo de Tarso. Me encantaría que Saulo de Tarso estuviera aquí hablándoles a ustedes, pero van a tener que conformarse con Saulo de Santo Domingo. Se parece bastante, pero es un poquito más cercano a nosotros, ¿verdad que sí? Saulo era un tipo tremendo, me encanta, porque era un hombre de mucha educación, un tipo muy estudiado. En ese tiempo habían dos escuelas que eran las más importantes: la escuela de Gilel y la escuela de Gamaliel. Eran de los dos maestros más importantes de ese tiempo, de la era cristiana. Y Saulo creció a los pies de Gamaliel. Era ciudadano, se hizo ciudadano romano, era ciudadano hebreo, tenía una cultura, un conocimiento, era un hombre celoso de Dios, de la tradición, de los principios con los que creció, de las leyes, 600 y pico leyes, era celoso con eso. Y le costaba creer y entender que Dios se hubiera hecho hombre, hubiera venido a la tierra, hubiera hecho milagros y hubiera soltado, diga conmigo, soltado. Hubiera soltado el Espíritu Santo de una manera casi, hermano, yo no entiendo cómo explicarlo. A todo el mundo, a todo, que aquella profecía él no la conocía, de Joel, que decía: en aquellos tiempos derramaré mi Espíritu. El Espíritu se iba a derramar de una manera tan grande. Dice que los jóvenes tendrían sueños y los ancianos tendrían visiones. Oye, parece que desconocía yo esa profecía, la quiero implementar siempre. Escribo movido, inspirado por esa profecía, porque hoy más que nunca los ancianos necesitan visión. La gente que ya está viviendo, que se siente carga, que se siente estorbo, que no tiene trabajo, dice la Biblia que en ese mover del Espíritu ellos ya no se sentirán carga, tendrán visiones y saldrán detrás de esas visiones. Bendito Dios. Sabrán que su vida es necesaria. Los necesitamos. Necesitamos su sabiduría, su experiencia, su abrazo, su calidez, su ternura, su sencillez, su humildad. Dice, cuando ven el Espíritu, cosa tan, los jóvenes ya no estarán por ahí metidos nada más que en el internet y en el Facebook y dejándose llevar por cualquiera en la escuela. Tendrán sueños, tendrán metas. San Pablo parece que de todo lo que sabía se le olvidó eso. A veces en el camino uno se le olvida eso, se vuelve máquina, quiere cuadrarlo todo. El Santo Padre le dijo a los cardenales allá en Roma, le dijo: ustedes quieren cuadrarlo todo y no es así. Le dijo a los de la Renovación Carismática, que cumplen 50 años, cumplimos 50 años este año, el jubileo de la Renovación, cuando se reunió con ellos allá hace 3 años, le dijo: ustedes han cuadrado todo, quieren tener todo coordinado, organizado,
cuadrado y a Dios no es así. El Espíritu es libre y el Espíritu se mueve y Dios todavía hace milagros y Dios todavía sana enfermos y Dios todavía abre mar rojo para que tú pases y Dios todavía te hace tener victoria delante de tus enemigos. Bendito Dios, Dios todavía está. Pablo sabía mucho de la Biblia. Pablo era un tipo íntegro, celoso, buen maestro, pero había perdido eso, hermano. A veces en la escuela, sea teológica ¿cómo se llama eso? Que de la escuela normal, de la inteligencia, te quieren matar esa posibilidad. Diga conmigo: posibilidad. Esa posibilidad de lo sobrenatural. Pues Pablo, Saulo, Dios lo encuentra en el camino y le dice: ah, tú eres el que, ¿verdad? Ok, pan al suelo, lo tumba. A mí también me tumbó. A Pablo lo tumba de un caballo. A Saulo de Santo Domingo lo tumba de un caballo. A Pablo lo deja ciego. A Saulo de Santo Domingo casi lo mata. El caballo de Pablo se paró. El mío nunca se paró, se ahogó en el agua. Me pasó lo mismito, ¿eh? Y del agua me sacó. Esa es otra historia. Lea mi libro que ahí está. Pero en ese momento Pablo queda ciego por 3 días. Ciego, que no ve. Sus ojos se abren, pero tiene como unas escamas, no ve. Y yo le digo a la gente: mira, Dios lo dejó ciego porque a Pablo le encantaba nada más estar mirando a los otros, acusando, juzgando, criticando, enjuiciando a los demás. Y Pablo le dijo: te gusta mirar mucho hacia afuera, a encontrar lo que está mal. Ahora te voy a obligar a que no pueda mirar hacia afuera, sino que tenga que mirar hacia adentro. Oíste, te voy a obligar a mirar hacia adentro para que descubras la basura que tienes ahí dentro. Y Pablo, Dios lo quería tanto que lo obligó, porque Dios tiene su manera, hermana y hermano. Dios tiene su manera de hacerte ver lo que tiene dentro. Dios tiene su manera de cerrarte los ojos de vez en cuando y detenerte. Pues a veces uno entiende que no, es que no tengo tiempo. Es que en esta vida, en este país, espérate un momento. Dios tiene su manera de decirte: oh, ok, tú no tienes tiempo, espérate, ahora lo vas a tener. Tiene su manera, bendito Dios. Y quiero decirle lo que decía la hermana ayer: a veces no nos gusta la manera de Dios. Además, yo ¿cómo dice eso? Le confieso. A veces no me gusta la manera de Dios, su manera de tratar. Pero que no me guste no quiere decir que no funciona. Gloria a Dios. Tiene su manera. Y óigame bien, siempre funciona. Siempre funciona. Siempre funciona. Y la manera de Pablo: oye, te estoy mandando, te estoy diciendo. No entiendo. Que esto de que milagro, que esta predicación, que esto retiro, que esto. No. Entonces le dice: no. Entonces ven, pan, lo tumba, lo deja ciego y le manda a un hombrecito, dice la Biblia, de baja estatura. De baja estatura. Su nombre no aparece más nunca en la Biblia. No es famoso, no escribió libros. No anda en la televisión. Aquí hay gente de la televisión. Ya me tiré, me saqué foto con ellos. Voy para la televisión, hermano. Telemundo, me dijeron. ¡Wow! No era famoso. Su nombre nunca se menciona, pero Dios lo llama a este hombre que está allá en su mundo sirviéndole a Dios de intercesión, como hay mucha gente ahora. Allá intercediendo, calladito, nadie sabe nada. Ellos están de rodillas ahí orando. Oye, nadie se da cuenta, ellos están orando por tus hijos, por tus nietos, por tu salud, por tu corazón, por tu familia, por todo, ¿verdad? Y lo llama y le dice: mira, hay un hombre allá que yo necesito que tú vayas y me lo sane. ¿Cómo? No, yo no voy para allá. Ese tipo yo he oído que eso es lo más grande. Ve que yo lo voy a sanar contigo. Y Ananías llega, Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 1 en adelante. Ananías llega y le dice: Pablo, soy Ananías, el Señor que se te apareció me mandó. Yo vine porque Él me mandó, no por mí, ¿eh? Para darte la vista. Y Ananías ora por él y el hombre, un milagro, recupera la vista y su vida se transforma y cambia. Y ese que era muy legalista, muy cuadrado, se transformó. Ya arreglaron eso, qué bueno. Estaba bajando con cuidado, ¿no? Y mire lo que escribe este hombre en la carta a los Romanos, en el capítulo 4, versículo 17. Oiga lo que escribe este cuadrado, porque es que Dios tiene su manera, hermano. Hermana Annalise, que usted me decía que mi esposo y que yo oraba, y ahora el hombre está, hermano, con un amor y una pasión por Cristo. Que Dios tiene su manera, hermano.
Hermano, es que mi hija, Dios tiene su manera. Mire lo que escribe este cuadrado. Este cuadrado empieza a escribir cartas. Este cuadrado empieza de perseguidor de los cristianos, se convierte en el primer embajador de Cristo. Oye, y escribe en la carta a los Romanos, capítulo 4, versículo 17. Y escribe también en el capítulo 5, verso 20. Le voy a leer los dos versículos. Dice: Dios llama las cosas que no son para que sean. Y hablando de Abraham, dice: él creyó contra toda esperanza, a fin de llegar a ser el padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Sin debilitarse en la fe, contempló su cuerpo que estaba casi muerto, puesto que tenía como 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, esa palabra, esa, no sé cómo se llama gramaticalmente, se me olvidó ahora, perdónenme, la usa Pablo mucho. Sin embargo, la usará cuando dice: ellos consideran que yo soy una oveja al matadero, sin embargo, en todo salimos más que vencedores. La usará mucho, sin embargo. Diga conmigo: sin embargo. Sí. Pudiéramos nosotros, como Pablo hoy, bueno, un hijo en la cárcel, sin embargo, un hijo en drogas, y me ha tenido preocupado, pero este día, hoy, aquí con ustedes, yo puedo decir: sí, hermano, pero sin embargo. O un cáncer que te diagnosticaron y que te tiene todo este lado, tú puedes decir: sin embargo. O un stroke que te dio y te dejó un poquito todavía tu lado derecho, tu lado izquierdo, una parte de tu cuerpo no te, sin embargo, puedes decir. O han pasado los años y todavía no has quedado embarazada, los médicos dicen, y por aquí y por allá. Y pues uno aprende de San Pablo a usar la palabra sin embargo, y eso, hermano, lo cambia todo. Óigame bien. Sin embargo, no titubeó, no vaciló con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios y estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, Él era poderoso para cumplirlo. San Pablo diciendo que Dios llama las cosas que no son para que sean. Y más adelante, en el capítulo 5, verso 20, dice: porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Yo no puedo creer que sea el mismo hombre, hermana y hermano, que se decidió a dejar el cuadramiento de su vida y abrirse a lo sobrenatural, abrirse a lo imposible. Yo me ha costado. A Padre Emiliano Tardif le costó mucho. Recuerdo como si hubiese sido ayer, que lo contaba y lo recontaba, que se estaba muriendo de tuberculosis allá en Quebec, Canadá, y que ya desahuciado llegan una señora de la Renovación Carismática, una señora mayor que tal venía a hablar bien, sabían de para allá, de Pana, no sé de dónde, y que entran a la habitación y le dicen: ve que se está muriendo, usted no deja orar por usted. Y el que se está muriendo le dice: yo no creo en eso, pero me estoy muriendo, ore. El hombre se sana y después, ya ustedes saben la historia, arranca el ministerio de sanación. Pero yo lo he visto en mi propia vida, lo he contado 1,000,000 de veces. Una de esas veces me pasó en Puerto Rico, lo escribí en uno de mis libros. He pasado últimamente tanto en tantos lugares, pero me encuentro predicando en Aguadilla, Puerto Rico, con mis amigos de allá, Padre Ramón Albino, hermano Tadeo, su esposa Evelyn y todo ese equipo de gente hermosa. Y esa iglesia siempre llena de gente allá en Semana Santa cuando iba. Y no olvidaré que termino la primera prédica y empiezo así los momentos de oración pequeños para después tener uno fuerte al final. Y empieza una muchacha con unos gritos impresionantes, una desesperación al punto de que era grande. Y le pido a Tadeo: manda gente allá que la consuelen, que la escuchen, que la abracen, a ver qué tiene, necesita ayuda, apoyo. Van allá todo. La vuelvo a la segunda prédica ese mismo día, vuelve pero ya un poquito menos. La tercera prédica vuelve pero ya un poquito menos. Al otro día domingo arranco otra vez y ya no oigo nada. Y termina el día y hago la oración y el Santísimo, todo perfecto.
termino, me voy atrás, estoy entregándole a Dios toda la carga de la gente, todas las oraciones, todo. En esos minutos ahí detrás, cuando salgo, pues hay algunas personas con cosas especiales esperándome, y ahí estaba esta joven. Me la llevaron y me la acerco y le digo, siempre, ¿por qué quieres que ore por ti? ¿Cuál es tu necesidad? Me dice, me trajeron, hermano, pero ya no tengo ninguna necesidad, no tiene que orar por mí. Ellos me trajeron, pero no necesito oración ya. Y le digo, pero me dicen que tú eras la que estaba con la desesperación, algo te pasa, ¿qué te pasa? Me dice, no, hermano, estoy muy bien, me he pasado, pero ya no tengo nada. Y le digo, pero cuéntame, ¿qué era? Y me dice, ve esta barriga, tenía un barrigón así. Estoy embarazada de 8 meses, mi bebé tiene 8 meses. Y yo, mis gritos y mi desesperación era por rabia, porque mi bebé viene anormal. Es mi primer hijo, una muchacha como de 27, 28 años. Y yo decía, Señor, ¿por qué a mí? Mi bebé viene con la pierna derecha más corta que la izquierda. Viene con el brazo derecho más corto que el izquierdo. Pensaban que era labio neporino, pero es peor, no tiene labio superior, viene con eso sin labio. Y tampoco tiene nariz, tiene un hoyo todo esto aquí. Una deformación. Y yo lloraba porque decía, Señor, ¿por qué a mí? Mi rabia vine, pero estoy llena de rabia y de dudas. Dice, pero usted empezó a predicar y el Señor empezó a darme paz y empecé a entender que no le tenga miedo a nada. Que no me asuste por lo desconocido, por lo que yo no puedo controlar. Que aprenda a confiar en Dios, que haga mi trabajo, que sea madre, que amamante, que quiera, que lo deje nacer, que le permita vivir y que Él se encargará de lo demás. Y sabe que ya no necesito que ore por mí, porque ahora tengo un gozo en mi corazón. Lo estoy esperando, mi bebé, para abrazarlo, para darle lo que él no tiene. Bendito Dios, será mi orgullo, mi alegría, mi motivo, mi razón de luchar. Se me salieron las lágrimas frente a ella porque no me esperaba, hermana y hermano, una respuesta así de una jovencita sin experiencia. Sin embargo, me di cuenta, Dios me mostró en ese momento cómo una persona es capaz de cambiar, hermano. Por eso yo creo que usted puede cambiar. Por eso yo creo en los cambios de los matrimonios, creo en los cambios de los hijos. En un instante, yo no lo puedo cuadrar todo. No le puedo dejar todos los medicamentos. El médico es usado por Dios, Eclesiástico 38, enterito. Es un instrumento de Dios, sí. Y la ciencia y la sabiduría y el estudio, instrumento de Dios, sí. Pero el médico trabaja, diagnostica, habla de acuerdo a lo que él conoce y le cabe aquí. Porque aquí lo que logran usar el 25% de lo que hay aquí le llaman genios. Aquí nada más usamos 10, 90 todavía está en el aire, hermano. Todavía siguen descubrimiento y descubrimiento y descubrimiento. Y va, crece. La única sabiduría total la tiene la palabra hecha carne, por quien todo fue hecho desde el principio hasta siempre, que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino a morar entre nosotros. Yo no quiero cerrarme a eso, y hoy le pido no se cierre a eso. Se llama acción sobrenatural de Dios. Posibilidad. Como dice San Pablo, que aprendió a base de golpe, que Dios llama a las cosas que no son para que sean. Oiga eso. El médico le llama esterilidad y Dios le dice, 2 bebés vienen ahí. Le digo, me pasa, no, yo no tengo tiempo para contarle. El tema es que cuando esta muchacha está hablando, bueno, lo voy a contar. Y güey, esterilidad, 40 y pico de años, la señora viene con un cáncer. Ay, oración, porque tengo cáncer de tiroides, estoy asustada. Cuando estaba orando, oro por ella para que Dios le sane de su tiroides. Y cuando termino la oración, ella está llorando, muy emocionada. Yo termino la oración, voy a orar por donde otro. Me agarra y me vuelve a traer. Me dice, y ya que usted está aquí, yo nunca he podido tener hijos, pídele a Dios. La mano de la tiroides la bajé al vientre, aquí. No, hay gente que sigue y ora y aquí. No, espérate un momento, espérate. Hermano, la siervo de Cristo vivo en Higüey, mi comunidad hermosa, amo a esa gente.
Laura, querida, Bélgica y toda esa gente. Esa gente, mire, yo como si fuera de ahí, de verdad que amo a esa gente. Toda la gente de ahora de Maús y de la gira que vamos esta semana que viene. Ay, 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 qué cosa tan hermosa, hermano mío. De verdad, esa gente se entregan, pues se meten en la televisión, en la, hacen valla, hacen de todo para que la gente llegue a esos eventos. En Moca, una empresa, hermana y hermano, mi querido amigo Francisco Quesada, esa familia que los conocí en su peor momento, a punto de morir su hija en Houston, en el Medical Center, en el MD Anderson. Allá los conocí ya casi muriendo la muchacha de cáncer y allá no fue una... un amor a primera vista, hermano. Esa gente quedaron tan impactada que el evento de Moca, y después que él me dijo un día, hermano, mire, yo voy a pagar lo que vale ese evento para que no cobren un peso a la gente. Ya le dije a la iglesia, él paga todo, hermano, todo. Y ahí llegan 5 o 6 mil personas gratis gracias a esa gente, hermano. Mira qué cosa más linda. Oye, allá en Higüey, nunca olvidaré, llego al segundo año, los testimonios están pasando y ahí viene la señora cargando un hijo. Y viene ella llorando que el cáncer de tiroides, que dicen que es el más benigno, que está bien, arréglenlo como usted quiera. El tema es que se curó del cáncer de tiroides, que ya no tenía cáncer, que estaba limpia. Y dice, y Dios es tan grande que yo también le pedí un bebé. Y viene cargando el bebé y dice, y aquí está mi bebé. Y dice, después de 40 y pico de años pidiendo, aquí está mi bebé, mi sanación de tiroides, mi bebé. Y dice, pero es tan grande que yo le pedí un bebé y me dio 2. Ese que está ahí es mío también, mellizo, bendito Dios. Y lo llamó 2 al mismo tiempo. Dios llama las cosas que no son, dice San Pablo, para que sea. Yo le pido a Dios que hoy usted se abra a esa posibilidad, a la posibilidad de un milagro, a la posibilidad de un Dios que, así como el sol sale todos los días, Él sale todos los días. Un Dios que Jesús dijo, mi Padre trabaja y yo siempre trabajo. Un Padre que trabaja. Mire qué grande, un Padre solemne, la solemnidad, el altar, el culto que tenemos siempre en la iglesia, la reverencia, pero es un Dios que trabaja y sobre todo un Dios que tiene misericordia. Agárreme esa palabra, por favor. Porque si me escucha a mí, si me busca en Facebook y le da like, si se mete en los videos, me va a escuchar en lo más reciente del año pasado para acá, mucho. Si agarra los CDs, me va a escuchar hablar mucho de esa palabra, misericordia. El tema es que cuando esta muchacha me dice eso, en mi corazón... Casi el Señor me habla literalmente y me dice, dile a la gente lo que te dijo ella. Dile a la gente que no le tenga miedo a lo porvenir, que confíen en mí, en mí. Decía Pablo Castro que el pasado, Pablo, ¿dónde está Pablo? ¡Pablo! ¡Pablo! Que le vaya bien allá en el baño donde está. Que no lo estamos diciendo, pero... Dice Pablo Castro, decía ahorita, hace un rato, ahorita para los dominicanos es, hace un ratito, para los mexicanos es, ya, pero yo te, entiéndame, hace un rato, dijo que el pasado está metido en la, ¿quién puso atención? En la misericordia, así me gusta, que estén atentos. ¿Cuál fue que respondió? Deme un abrazo. Muchos abrazos, somos de Maús todos. El pasado está, ponga atención, pues yo quiero que la gente siempre esté atenta, El que se me duerma le tiro una botella de agua allá arriba. El pasado está en la misericordia de Dios. Y dijo él, y el futuro está. Otro que me escuchó un aplauso de este hombre aquí también. El futuro está en la providencia de Dios. Quiero pedirle que se abra esa providencia. Ahí en ese momento sentí eso. Dile a la gente. Misericordia y providencia, misericordia y providencia, misericordia y providencia. Está tremendo. Mira cómo sale hoy aquí. Por eso desde que lo oí dije, sepa dónde voy ahorita, sé lo que tengo que hacer. Ya entendí, Señor, ya agarré, ya encontré. Misericordia y providencia. Entonces cuando esta muchacha me dice eso, yo lloro, la abrazo, le digo, te felicito, qué tremenda. Mira, oye, un abrazo grande. Pero le dije, ya que estoy aquí, déjame orar por el bebé también. Ya tú estás aquí, yo estoy aquí. Y me puse de rodillas y puse mi mano sobre la barrigota. Lloré por el bebé. Hermano, yo le escribí en mi libro de
de levantando los muros caídos. El siguiente año que regreso con ellos, está conmigo la muchacha empezando el evento, y el bebé ya no está en el vientre, está en los brazos de ella. Ella dice: cuando me fui de aquí el domingo con esa alegría, con ese gozo, el próximo viernes era mi última cita con el médico, ultrasound, y ya poner la fecha de la cesárea o del parto, de más o menos ya todo. Me hicieron el ultrasound, se arma un corredero, me repiten el ultrasound, otro corredero, viene más gente, y yo estoy temblando por dentro. Yo digo, estoy confiada, algo está pasando, algo está pasando, algo pasó, algo pasó. Cuando viene el médico con todo mi expediente en una mano, decirme: este es tu expediente, esta es la condición de tu hijo, esta es la fotografía de tu hijo. Yo no sé dónde tú estabas, pero el niño que tú tienes aquí, sus dos piernas están del mismo tamaño, sus dos brazos están del mismo tamaño, y su cara está formadita enterita. ¡Bendito Dios! Hermano, ¿qué usted cree que sentí yo con esa muchacha al lado mío, con el niño perfectamente sano en sus brazos? Oye, Dios llama a las cosas que no son para que sean. El pueblo de Israel entendió eso. Uno de los libros más grandes que tiene la Biblia, y a la vez es de los más cortos que tiene la Biblia, lo escribió un profeta que le llamaban el llorón, el profeta Jeremías. Dice que lo escribió allá en el muro. Por eso le llaman el muro de los lamentos. Usted ve los hermanos judíos orando de esta manera, con reverencia, en el pedazo de pared que queda allá en el muro occidental del templo de Western Wall. Pero es mal llamado muro de los lamentos. Ese no es el muro de los lamentos. Ahí no escribió ni recitó Jeremías eso. Jeremías lo hizo en la gruta de Jeremías, que coincidencialmente está justamente donde está un monte llamado el Gólgota, o el monte de la carabela, donde más adelante el Mesías llegaría y sería crucificado. El lamento, lamento de Ramá, lamento de la mujer. Ahí escribió este hombre este libro, que Israel, hay que conocer la historia, tenía, igual que la iglesia católica tiene, ciertas fechas cada año que celebraba. Una de esas fiestas era la fiesta, eran cinco fiestas específicamente, cinco. En cada fiesta se leía un libro específico. Fiestas, fiestas. En una de esas fiestas se leía este libro, que en latín se llama Lamentaciones, pero que en la Biblia hebrea se llama Ekaj, que es la primera palabra, como con la que empiezan los libros de la Biblia. En la antigüedad se le ponía de nombre la primera palabra: Éxodo, Salida, Génesis, Comienzo, Levítico, Números, Deuteronomio. A este le pusieron en hebreo Ekaj. En el Talmud le llaman Kinot, que quiere decir lamento. En la Septuaginta griega de los 70, la traducción de los 70, que se llamó la 70, y también está la traducción Vulgata. En la traducción de los 70 se llamó Trenoi. Y en la traducción de San Jerónimo, allá en ese cuartico donde yo le llevo a la gente cuando vamos a Belén, bajamos abajo de Belén en el taller de Jesús, bajo la gruta hay una cueva. En una de esas cuevas se metió San Jerónimo y tradujo la Biblia al latín. Se llamó la Vulgata, la del pueblo, vulgo, pueblo. Y ahí le llamó Lamentaciones. Ese libro recoge el momento de más angustia y más horror de Israel, la gran caída en el año 586. Lo perdieron todo: familia, casa, templo, muro, todo lo perdieron. Y en ese libro, era parte de una de esas cinco fiestas que ellos celebraban. En una de esas fiestas, ese conjunto de libros que le estoy hablando se llama Megilot en hebreo, o rollos. Ese conjunto de fiestas se leía un libro diferente. Por ejemplo, para la fiesta que celebramos nosotros también, la Pascua, se leía el libro de Ruth, la Moabita, la cosecha que llegó buscando la cosecha. Se leía ese libro en la Pentecostés. Durante la celebración de la fiesta más importante para nosotros ahora, que será la culminación de el Lent, que será la fiesta de
de la Pascua. La Pascua se leía el libro de Cantar de los Cantares, el libro de Lamentaciones. Se conmemoraba la destrucción de Jerusalén. El libro de Eclesiastés se leía en la fiesta de los tabernáculos. Y el de Esther se leía en la fiesta de Purim. La fiesta de Purim. Este libro de Lamentaciones, el profeta reunía al pueblo, hermanas y hermanos. Vengan todos. Lo que tienen algún momento difícil, eche para acá. Venga para acá, le decía. Venga. Lo que están atravesando por una enfermedad, eche para acá. Usted tiene que oír esto. Venga. Lo que tienen algún hijo en la cárcel, eche para acá. Venga. Los que tienen un caso perdido, usted también, venga, eche para acá, venga, véngase. Oiga. Y el profeta agarraba el rollo y leía el capítulo 3, el versículo 22. ¿Te duele lo que estás viviendo? Sí. ¿Te asusta lo que está por venir? Sí. Destruye lo que te está sucediendo. Venga acá. Oiga. Capítulo 3, verso 22. Esto era lo que decía. Lo leí en entero, pero especial aquí. Él decía, el Santo Padre, el Papa Francisco, convocó la iglesia un año completito. Muchos nada más hicieron, pusieron algunos volantitos por ahí, alguna fotografía bonita, algunos lemas y ya. Yo me dediqué toda la semana a predicar de esto y seguiré haciéndolo, le dije, no voy a parar. Lamentaciones 3:22. Que las misericordias de Dios jamás y acaban. Jamás se agotan. Sé lo que se te esté muriendo tu hija y tú no puedes hacer nada. Pero puedo, aprendí también a ser como Pablo. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Dios llama a las cosas que no son para que sean. O como el profeta, la misericordia. O el Santo Padre, el Papa Francisco. Critíquenlo lo que quieran criticarlo. Ese hombre, mira, es Cristo vivo, viejito ya. Y hasta bonito el bendito viejito. Me dan ganas de agarrarle los cachetitos así siempre. Yo tengo. En mi oficina, en mi santuario de mi casa. En las puertas, en la salida, yo tengo una foto de una carita tan chula el viejito. Una cosa linda. Y él como que me está mirando y me dice, ten cuidado, te estoy mirando. Y Dios pone en la de este hispano la palabra misericordia, la recuerda. Porque a uno se le olvida, hermano. Y el profeta siempre, cada año, le recordaba a la gente. ¿Sabe una cosa? La misericordia de Dios nunca se acaba. Nunca. Y la gente muerta, hermano, nada más oí esa palabra. Y una vez se ponía de pie derechita. Y, ¿qué es lo que? Ven ahora, ven. Ven conmigo para que vean que. La gente como que agarraba, hermano. Los huesos. Hermano, cuando el profeta se paraba, los huesos tenían que responderle. Porque el profeta es otra cosa, hermano. Yo quiero pedirle a Dios que usted cambie el cassette. Bueno, ya no son cassette, son CD. No, ya no son CD, son chip. No, ya no son chips, son nanochips. Ahora, en un teléfono le caben como 300,000 fotografías. Oye, usted cambie ese chip, no cambie el teléfono, el chip es que usted va a cambiar. Y usted se vaya ya al libro del otro profeta, el libro de Ezequiel. Ezequiel en el capítulo 37. La mano del Señor vino sobre mí, me sacó en el espíritu del Señor, me impuso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasar en medio de ellos.
Y he aquí, cuando yo me detengo, agárrelo, porque algo estoy diciendo, algo quiero decirle. Usted ve que I'm slow down, diga, ya la agarré. Ya lo agarré, hermano. Ya sé lo que va. Yo sé por dónde usted viene ya. Vaya preparando el terreno, ¿eh? Eso es lo que me gusta. Vaya, aware all the time. Me hizo pasar en medio de ellos. Me parezco a la película Zootopia. Los que la vieron, vieron a, ¿cómo se llama? El oso ese que es. Hay gente así. Yo tengo una que trabaja con nosotros. ¿Qué es? Me hizo pasar en medio del valle. Y eran muchísimos sobre la superficie del valle. Y aquí estaban completamente secos. Él me dijo: hijo de hombre, ¿pueden vivir esos huesos? Y yo le respondí. Y yo le respondí. Diga conmigo: y yo le respondí. Ahí es que yo quiero que usted se detenga un ratito. ¿Qué es lo que voy a responder? Y yo le respondí: Señor Dios, solo tú lo sabes. Entonces me dijo: profetiza sobre estos huesos y dile: hueso seco, oigan la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios a estos huesos: he aquí, haré entrar en vosotros espíritu y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, haré crecer carne sobre vosotros, os cubriré de piel y pondré espíritu en vosotros y viviréis. Sabréis que yo soy el Señor. Profeticé pues como me fue ordenado. Diga conmigo: ¿cómo me fue ordenado? Con el respeto que usted me merece, yo le voy a dar una orden hoy, con respeto. ¿Y quién es usted para darme órdenes? Un predicador que trajeron ahí, parece que no encontraron a otro. Y dale un chance a este que venga aquí. Como se me había ordenado, se me ordenó. Pero usted dice: se me ordenó. Y yo hice lo que me dijeron que hiciera. Y mientras yo profetizaba, dice, y mientras yo declaraba eso, que la misericordia, que el Señor, las cosas que no son para que sean, que donde abundó, aquí abundará otra cosa, que mientras yo hacía, me dediqué a eso. Diga conmigo: me dediqué a eso. Mientras yo profetizaba, un ruido y luego un estremecimiento, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí, había tendones sobre ellos, creció la carne, la piel los cubrió, pero no había espíritu. Entonces él me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, profetiza, dile al espíritu: así dice el Señor Dios, ven sobre de los cuatro vientos, oh espíritu, sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como él me había ordenado, y el espíritu entró en ellos y vivieron y se pusieron de pie, un enorme y inmenso ejército. ¿Qué es todo esto? Un profeta que Dios de repente lo pone. Suddenly, de repente. Todo estaba muy bien, estaba de repente, te tocó. ¿Dónde estoy? En medio de un valle de huesos secos. En un campo de guerra antiguo, vamos a decir así. Un campo de guerra donde había una batalla y perdieron la batalla. Y estaba lleno de huesos, ya desbaratados, las aves, los animales, la fiera, los camiones, la camioneta, la carretilla, los trenes, los aviones. Y todo lo que había en esa época, los cohetes, todo eso que había en esa época. Claro, ¿verdad? ¿Me está entendiendo? Todo lo que había en esa época. Los carros, ahora, en ese tiempo ya se manejaban mucho los carros, ¿cómo se llama eso? Los que son eléctricos también. ¿Cómo se llaman? Hybrid cars. Sí, y le pasaban y desbarataron todo eso, hay un desastre. Y dice: de repente me tocó caminar en medio de eso. Número uno, el profeta camina en medio de esa, una situación que da terror, es lo que quiere decir. Una situación de espanto, algo ya que no tiene remedio, hueso seco. El Señor lo lleva ahí, de repente lo pone ahí. Y cuando lo pone ahí le hace una pregunta: hijo de hombre, ¿tú crees? ¿Qué tú crees que va a pasar aquí?
¿Tú crees que se puede salvar esto? ¿Tú crees que el cáncer se puede ir completamente? No dije que se duerme ni se esconde, no. ¿Tú crees que se puede ir completamente? ¿Tú crees que tú puedes volver? ¿Tu matrimonio puede ser mejor que lo que era antes? ¿Tú crees? ¿Tú crees que ese hijo tuyo que ahora está en la cárcel puede ser mañana un diácono en la iglesia? ¿Qué crees tú? Le pregunta Dios al profeta. Yo quiero oírte. Yo quiero oírte. Porque tú estás calladito, tú estás oyendo, tú estás muy tranquilo, muy contento. Pero yo no sé lo que tú estás pensando. Yo quiero oír lo que tú dices. ¿Qué es lo que ahora mismo, ahora en este punto, después de oír todo y vivir todo lo de hoy, en este punto, I just want to know what do you think? What do you believe? ¿Qué adentro? ¿Qué hay? ¿Qué hay ahí? Vamos a ser honestos, dime. Y el profeta es honesto. No le dice sí, todavía no está claro. Pero por lo menos no le dice no. Escucha lo que estoy predicando. Todavía le falta. No le dice sí, pero por lo menos no le dice no. No le dice sí, pero por lo menos no cierra la posibilidad. Entonces Dios le dice: hijo de hombre, yo necesito que tú hagas algo ahora. Ayúdame. Ayúdame. ¿Qué tú crees que pueda pasar? ¿Tú crees que pueda? Es como decirle, hermano, se lo repito, a ese podio que está ahí. Ese podio tiene que tener no sé cuántos años que lo hicieron. No sé cuántos años tendría la madera que lo hicieron. Es como que yo le diga a usted ahora: venga acá, párese aquí, párese delante del podio. ¿Usted cree que de ahí puede salir una rama y salir una manzana o una fruta o no sé qué? La respuesta más rápida: este tipo está loco. Dígale al que está al lado suyo: ese tipo está loco. Atrévase. Atrévase. Si tú no tienes todavía la fuerza suficiente, hermano, me falta, estoy bien, estoy ahí ya, me estoy levantando, pero todavía me falta un poquito. Por lo menos tenga la capacidad de no decir no. Por lo menos al diablo, que siempre está ahí tratando y manipulando, no le diga no se puede. No lo diga, no lo diga. Bórreme esa palabra del. Decía Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte, que era 46avo estudiante de su clase. No era el mejor. 46, de una clase de 60 o 70. No era, estaba muy para allá lejos. No era. Napoleón Bonaparte decía: imposible. Oiga bien, y no es nada que ver con la Biblia, ni con Dios, ni nada. Napoleón Bonaparte decía: imposible es una palabra que solo aparece en el vocabulario de los necios. ¿Crees tú? Por favor, por lo menos no me diga no se puede. Si de algo va a valer que yo esté gritando todo el día, hoy, mañana, es para que usted por lo menos calle la boca de decir no se puede. No, no, no. Por lo menos ya no me le diga más a tu hijo: ya no, tú no puedes. Por lo menos no tenga, no se, una víctima. Por lo menos ya no sea víctima. No se esconda detrás de su dolor, de su trauma, de sus golpes que le dieron tan duro. No se me esconda ahí. No se me esconda ahí. No. El profeta primero oye una voz que le dice: hay una posibilidad. Se llama misericordia. Y esa posibilidad siempre, escúchame bien, siempre estará ahí. Y al contrario, en vez de acabarse, cada día Dios busca una manera nueva de mostrarla. Yo estoy aquí, no porque yo hablo bonito, hermano. Estoy aquí porque yo creo que Dios siempre tiene una manera diferente, nueva, de mostrar su misericordia. Nosotros en un rato vamos a orar. Y yo voy a orar. Y vamos a adorar y a alabar un poco al Señor. Porque yo creo que todavía Él tiene su manera de mostrar una misericordia nueva, nueva, de una nueva manera, de una nueva manera. Pero la pregunta, hermana, y hoy, hermano, ¿qué crees tú? Dios le hace esa pregunta, al profeta. Este predica, este anda. Sí, pero este también, de vez en cuando, yo tengo que ponerlo en medio de una crisis y decir: ¿y tú qué crees? Por eso nos permite las crisis. Porque sería muy bonito ponerse a estudiar, aprenderse 5 versículos, 10 versículos, y venir aquí: aleluya, gloria a Dios, Dios te ama. No, espérate, hermano. Oramos milagros, pero tengo que poner algo en su corazón.
Porque en el valle de los huesos secos, si no, usted no tiene esa palabra, usted se queda parado ahí, hermano, y no se mueve. Por eso le dije, slow down la palabra. El profeta, yo caminé en medio de los huesos secos. El profeta no se paraliza, no se tiene lástima, compasión, no se estanca, se mueve, atraviesa lo que sea que le esté pasando. Sea lo que sea, en medio de donde está, él está mirando el camino, no se deja distraer tanto, porque a veces el diablo te distrae demasiado, te hace sentir que tú no, que esto es lo más grande que te ha pasado, que nadie más. Pero el profeta se mantiene mirando hacia adelante y se mantiene en movimiento, hermano. En el mismo momento que el agua se estanca, se vuelve hedionda, crece, avanza. Y Dios te quiere, yo lo predico toda la semana. Somos un pueblo que camina, y juntos caminando, desde que yo era chiquito en la iglesia, podremos alcanzar. Dios te quiere siempre caminando para alcanzar otra ciudad que no se acaba. Hermano, muévete. Aunque dé pena lo que tú estás viviendo, pero muévete. Aunque dé lástima lo que... Es que mira, hermano, no solamente está en el hueso, no. Cada hueso anda por allá. Y dice, entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a aprender algo el día de hoy. Vamos a aprender a profetizar. ¿Y qué es eso? Un don del Espíritu Santo. ¿Don de profecía? Está bien. 1 Corintios capítulo 12, los dones de Dios. No, es un don sencillo. Profetizar es como bendecir. Profetizar es hablar bien en nombre de Dios. Eso es profetizar. Ver una salida. Es avanzar cuando los otros ya van de retroceso. Es estar de pie cuando los otros se están derrumbando. Yo sigo de pie. So, ¿quieres llevarte algo de aquí el día de hoy? Llévate esa palabra. Profetiza. A tu hueso seco. A tu hijo en droga, un hueso seco, seco, sequecito. A tu hijo intoxicado. Aquí hay una persona, se me acercó. Mire, yo estaba, el vicio, mi familia está destruida, pero yo me levanté. Me dijo, y ya no voy a caer más. Dilo mucho eso. Dítelo todos los días. Y quiero que usted ore para que yo pueda recuperar mi familia. Sí, porque la gente que lucha es la gente que merece que Dios le cumpla su promesa. Gloria a Dios. Sí, Señor. Entonces, si hay algo que uno tiene que aprender a sanar en su vida, es sanar esa capacidad tan grande, tan poderosa que tenemos de decirle a todos, no se puede. Sane eso, es una enfermedad. Jesús vino donde los leprosos a sanarlo de eso. Jesús vino donde los moribundos a sanarlo de eso. Donde Marta y María en Betjanía, allá cerquita de Jerusalén, donde estaba esa leprosería, ahí fue a enseñarle eso a un muerto. Lázaro, sal. O sea, es que mire, la fe, hermano, este micrófono no me sirve de mucho, hermano, porque es que o yo mismo no sirvo de mucho, porque explicarla es imposible. Pero yo sé que hay un valle de huesos secos. Lo lindo es que el profeta dijo, yo hice como me mandaron. Por eso le dije, le di una orden hoy. A veces uno cree que los mandamientos son solo 10. No, hay más mandamientos. Ese es un mandamiento en Ezequiel 37. El Señor le mandó, yo hice lo que me mandó. ¿Y a qué me mandó? A que profetice, a que hable de parte de Dios para bien, que ore, que ordene en el nombre de Jesús. Pónganse de pie, sánense de ese cáncer, de esa situación. Que venga, no se ponga literalmente. La orden de Dios. La orden de Dios. Hermano, y mire qué lindo, son obedientes, qué lindo, eso me gusta. Y dice, y cada hueso se juntó con su hueso. Oye,
Es que la Biblia es una cosa como que fue, yo no sé qué masterpiece es esa, qué maestro. Cada hueso, y se juntaron cada hueso con su hueso. O sea, dentro de todos los, ¿cuántos huesos tiene el ser humano? ¿Quién sabe? ¿Cuántos? 108. 308. ¿Quién da más? 206. Venga acá, que yo no lo oigo tan lejos. Eche para acá, venga, 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 venga. Espérese, que a mí me parece que te sabe. No sé, me da la impresión. ¿A qué usted se dedica? Ah, yo soy ortoprotesista. ¿Orto qué? Ortoprotesista, especializado en aparatos ortopédicos. O sea, lo que él me diga, yo le creo, hermano. Yo no sé usted, pero yo le creo. No, mentira no es. ¿Cuántos huesos? El ser humano en adultez tiene 206, niño 208. Lo que decimos mollerita a los niños es que esos dos huesos no se han fisurado. Entonces eso es uno. Luego un adulto se convierte en uno. ¿Entiendes? Son dos y un adulto se convierte en uno. Exacto, son dos. Eso es algo que se da por fisiológicamente, pero en realidad aproximadamente son 206. Porque hay muchos huesecillos pequeños que están también en muchos lugares que se descartan, pero se dice teóricamente 206. Cualquiera que tenga problema de hueso aquí, déjeme la tarjeta, hermano. Imagínense los 206 huesos que tiene el cuerpo humano. Pero de esos huesos le partieron uno, le quillaron el otro y se dividió por todo eso, estaba así en ese campo. Y los huesos van todos unidos uno a otro por ¿cuál es el que lo une? Cartílagos. Esos cartílagos estaban secos, dice. El hueso seco y el cartílago. Sin embargo, se movió el Espíritu de Dios ahí. Y cada hueso, tú no vas ahí, tú allí. Y imagínese los 206. Pero en un campo donde hay miles de gente, multipliqué 206 por miles y estaban todos regados. Y ven, el hueso mío se le pega a este aquí. Párese, vea que mezcla, mire. Tírenla, tírenla. Ven. Y Dios dijo, no, los huesos de él son de él. ¿Usted tiene dinero? Sí, seguro. Porque podemos negociar, ¿eh? Le paso para allá un pedazo, usted me pasa el otro y negociamos, ¿eh? Dice ahí, cada hueso con su hueso. O sea, cada cosa. ¿Qué es lo que está diciendo la Biblia? Que de ese desorden. Oiga bien, de ese desorden, 208 vuelto un desorden, multiplicado por no sé cuántos miles, vea qué desorden hay ahí. O sea, cualquiera viene y dice, arréglame todo. Ortopeda, ¿cómo se llama usted? Ortopeda. ¿Quién fue que dijo que era? Ortomédico. Bueno, por ahí anda. Imagínese que lo llamen a usted y le digan en medio de eso, venga, uno por uno, póngamelo donde va. ¿Cuánto tiempo le va? ¿Qué? Mire, hermano, ni con DNA ahora mismo. Ni tiempo, ni tiempo, ni destiempo. Sin embargo, en ese desorden, que es lo que hay un desorden, el Señor hizo que todo se organizara otra vez. ¿Se dan cuenta de lo que estoy predicando? Dios es un Dios que es capaz de organizar. Se va al libro de Génesis y va a encontrar que todo era un caos y de repente Dios empezó a poner. Es tiempo de poner orden en tu vida. Es tiempo de organizar cada hueso donde va. Cada hueso donde va. Cada cosa en su lugar. Es tiempo de organizarnos. Hermanas y hermanos, vamos a terminar esta conferencia. Para empezar, un tiempo, no va a ser largo, de oración. Profeta, hueso seco.
San Pablo llama las cosas que no son para que sean. Descuadre un poco ese lado. Ábrase a esta nueva luz que Dios le dio a San Pablo. Nueva luz, nueva capacidad. Hasta que él mismo empezó a orar por los enfermos y se sanaron. Un muerto y se les levantó. Y milagros y sanaron, cosas grandes. Y la iglesia siguió en esta dinámica. ¿Usted cree que hoy la iglesia está en todos los países, en todo el mundo? Empezó porque la gente no tenía nada que hacer y uno dijo, hay una iglesia, la iglesia, Dios está así, el Dios de los judíos. No, empezó porque esa gente salió y Dios empezó a moverse. Y cosas sobrenaturales empezaron a pasar y la gente empezó a ponerle atención a eso. Y la gente empezó a acercarse, como así como el padre Emiliano. Primero uno, después 5,000, después 40,000, después no sé cuántos miles, porque algo está pasando. Hermanas y hermanos, Dios quiere poner orden en su vida. No le tenga miedo a lo que está viendo. A veces lo que uno ve te vuelve víctima, te da lástima. Pero hoy hay que volverse profeta. Hay que aprender a hablar de parte de Dios y hablar bien. Hablar bien. Sea lo que sea, hable de hijo de hombre. Dile a esos huesos secos. ¿Qué va a salir de ahí a partir de hoy? Palabra de Dios. Poder de Dios. Esperanza y declaraciones de que si Dios está con nosotros, nada estará en contra de nosotros. Aleluya. Hermano Pablo, dígame Saulo. Hermano Pablo, dígame Saulo. Hermano Saulo, dígame Pablo. Cada hueso con su hueso, ese es lindo, ¿eh? Cada hueso con su hueso. Nosotros vamos a tener ahora un momento de oración aquí. Me dijeron que iban a poder exponer el Santísimo. Quiero preguntarle a los organizadores, ¿será posible eso? ¿Sí? ¿Está eso listo? ¿Está preparado? ¿Necesitamos unos minutos? Unos minutos. Entonces, mientras eso se prepara, usted me da permiso para yo bajar al baño corriendo. Porque se van a dar cuenta de que voy a bajar corriendo y por eso a mí no me da vergüenza decirlo. Voy al baño corriendo y voy a regresar, pero los dejo en buenas manos. Vamos a tener un momento, estoy bromeando, pero vamos a tener un momento para lo sobrenatural. Un momento para los milagros de Dios. Tengo aquí algunos papelitos, algunas necesidades de oración. En todo el transcurso del día de mañana las puede traer también para nosotros orar por ella. Llevármela allá a la mesa donde Bielka, vamos a orar por ella. Pero en este momento vamos a orar. Vamos a orar con fe. Pueden pasar cosas grandes en este momento. Pueden ocurrir milagros en este momento. Para Dios no hay nada imposible. Gloria a Dios. Un aplauso a Él, que se oiga. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera. Póngase de pie, por favor. Desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras. No importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame, llévame donde no son. Necesiten tus palabras, necesiten eso, mis ganas de vivir. Pónganse las manos, todos. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame, vámonos. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras. Necesite mis ganas de vivir.
donde falte, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Con la mano en alto te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo lo hermoso que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de ti. Llévame con las manos. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame, fuerte. Llévame. Necesito mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber. Dale un abrazo a esa persona que está a tu lado y dígale: Dios te ama, yo también. Ese es el abrazo de Dios. Vale más un abrazo muchas veces que mil palabras. Vale más muchas veces una sonrisa, porque una sonrisa nos alegra, y una mirada. Dale el aplauso a él, que se oiga fuerte. Llévame, dice así. Llévame, fuerte. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así en marcha iré cantando. Y así en marcha iré cantando, por pueblos predicando tu grandeza, Señor. Tendré mis brazos sin cansancio, tu historia entre mis labios, tu fuerza en la oración. Llévame, llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Con la mano en alto, te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo lo hermoso que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de ti. Llévame, llévame donde los hombres necesiten, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame, llévame. Necesito mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza,
esperanza te falte. Simplemente por no saber de ti. Vengo, dice así. Vengo ante ti, Señor, con el alma destrozada. ¡Ese aplauso! Traigo roto el corazón, ya no puedo con mis cargas. Dame hoy la sanación prometida en tu palabra. Necesito que tu amor me devuelva la esperanza. Con la mano en alto, llévatela. Llévate mi tristeza, llévate mi soledad. Lléname de tu espíritu y nada más. ¡Decía, oiga! Llévate mi tristeza, llévate mi soledad. Lléname de tu espíritu y nada más. Yo no sé lo que es amar. Yo no sé lo que es amar. Nunca me he sentido amado. Siempre me he sentido solo y de todos rechazado. Pero hoy estoy aquí atendiendo a tu llamado. Dame, Señor, por favor, el amor que me ha faltado. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Oh, los ángeles cantan. Bendito todos. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Yo creo, Jesús mío, que estás en el altar, oculto en la hostia, te vengo a adorar. Oculto en la hostia, te vengo a adorar. Bendito, 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 bendito sea Dios. Los ángeles cantan. Los ángeles cantan. Yo creo, Jesús mío, que estás en el altar, oculto en la hostia, te vengo a adorar, oculto en la hostia, te vengo a adorar. Bendito, 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 los ángeles. Los ángeles cantan. Los ángeles. Los ángeles cantan. Fuerte. Los ángeles. Yo creo. Yo creo, Jesús mío. Es un murmullo muy cerca de ti. Es un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y elevarlas a Dios. Hoy abre el corazón y comienza. El gozo del cielo está sobre el altar. Hay un ángel llevando bendición en sus manos.
presentes en este lugar, en medio del pueblo y subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió, si el cielo bajó, si sé que está lleno, porque el mismo Dios. El aplauso a esa bendita presencia. ¡Ay, ángeles! Hay ángeles presentes en este lugar, en medio del pueblo y subiendo y bajando en todas las direcciones. Con la mano en alto. No sé si la iglesia subió, si el cielo bajó, si sé que está bien, porque el mismo Dios está aquí. Levanta tus manos. Los ángeles llegan, la iglesia se aleja, ella canta, ella ríe, ella ora y congrega, enfrente el infierno y combate el mal. Siente la brisa del vuelo de tu ángel ahora, confía mi hermano, esta es tu hora, la bendición llegó y te la vas a llevar. ¡Te la vas a llevar! ¡Hay ángeles! Hay ángeles presentes en medio del pueblo y tú subiendo. La iglesia subió, si sé que está bien, porque el mismo Dios. El aplauso a él por su presencia. ¡Ay, ángeles! ¡Ay, ángeles presentes en No sé si la iglesia subió, gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, más fuerte. Gloria, gloria, aleluya, Jesús es el Señor. ¡Más fuerte! Gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, Jesús es el Señor. Con la mano en alto. Pero el Espíritu de Dios está aquí en este lugar. Todos. El Espíritu de Dios está aquí en este lugar. El Espíritu de Dios está aquí en este lugar. Y su pueblo quiere sanar. Gloria, gloria, aleluya. Gloria. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús quiere. El aplauso a él, que se escuche. Gloria. Gloria, gloria, aleluya. Gloria,
Jesús quiere sanar. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria hoy te alabamos, mi Dios. Te bendecimos, te glorificamos, te cantamos, porque tú eres el Dios de la vida, el médico por excelencia, el médico divino, el que hace lo imposible posible. ¡Aplauso a Él! Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. Manos sobre mi greda, me asombra al pensar que tú la quieras. Tu cacharro acaba de caerse, acaba de quebrarse, acaba de encontrarte, tú mi alfarero, tú mi alfarero, toma mi barro y vuelve a empezar de nuevo, tú mi alfarero, tú mi alfarero. Que gira, rueda, que rueda. Siento tus manos sobre mi greda. Me asombra al pensar que tú la quieras. ¿Acaso no puedes hacerme de nuevo? ¿Acaso no puedes forjarme? Tu cacharro acaba de caerse, acaba de quebrarse, acaba de encontrarte, tú mi alfarero. Toma
alfarero, toma mi barro y vuelve a empezar de nuevo, de nuevo, de nuevo. Tú mi alfarero, de nuevo, de nuevo. Ojos minutitos. Palpita un corazón queriendo ser amado, y está en la Eucaristía, y es Jesús sacramentado. Amor de los amores, todos. Amor de los amores, cantar de los cantares, oh Santa Eucaristía, manjar de los manjares. Amor, amor de los amores, cantar de los cantares, oh Santa Eucaristía, manjar de los manjares. La hostia tiene alma, la hostia tiene vida, la hostia consagrada es Jesús, el pan de vida. Amor, todos. Amor de los amores, cantar de los cantares, oh Santa Eucaristía, manjar de los manjares. Amor, amor de los amores, cantar de los cantares, oh Santa Eucaristía, manjar de los manjares. Oh manantial divino, oh fuente de agua viva, oh Santa Comunión, es Jesús el pan de vida. Amor, amor de los amores, cantar de los cantares, oh Santa Eucaristía, manjar de los manjares. Murmullos de los ríos, esencia de las flores, mi canto es para ti, amor de los amores, todos. Amor de los amores, cantar de los cantares, oh Santa Eucaristía, manjar de los manjares. Amor, amor de los amores, cantar de los cantares, oh Santa Eucaristía, manjar de los manjares. Tomarnos un momento para alabar y bendecir su nombre. Yo le invito a que usted abra su boca, los que puedan ponerse de rodillas,
Si tiene algún impedimento físico, no lo haga, no se preocupe. Pero si usted no tiene ningún impedimento, vamos a ponernos de rodillas delante de Jesús. Y vamos a tener un momento, ya no de aplausos, sino que de nuestra boca empiece a salir una alabanza a Jesús. Todo el que tenga voz en este momento, levántela hacia Dios y alabe su nombre. Dele gloria a Jesús que está aquí delante. Dele gloria a esa promesa de Dios que se hace presente entre nosotros. Dele gloria a esa vida que es carne delante de nosotros, que es cuerpo delante de nuestros ojos. A esa vida que tiene poder, que tiene amor, que tiene misericordia. Empiece a bendecirle con su corazón, con su boca. Que nadie se quede callado en este momento. Hay tantas razones para bendecir a Dios. Hay tantas razones para darle gloria a Dios. Estamos en medio de muchos problemas, de muchas batallas, pero todavía estamos de pie, bendito su nombre. Todavía podemos caminar, todavía podemos respirar, todavía el cuerpo produce oxígeno, todavía los alimentos se transforman en energía para nuestro cuerpo, todavía nuestra mente funciona. Todavía hay tantos motivos para darle gracias y gloria a Dios. Yo explico en este momento, usted empiece a glorificar ese nombre sobre todo nombre. Empiece a bendecirlo a Él por tan maravilloso que ha sido con nosotros. Por tantas cosas que hoy podemos llamar nuestras. Por tantas personas que hoy podemos llamar mi familia. Por cada hijo, por cada logro, por cada fracaso. Por cada esposo, cada esposa. Por cada éxito que usted ha tenido, por cada momento que ha podido destruirlo todo, y sin embargo, aquí estamos. Glorifica el nombre de Jesús. Levanta con tu boca una alabanza, que no pare tus labios, que nos unamos al cielo, diciéndole a Él, al Hijo de Dios, que Él es santo, que Él es grande, y que nosotros creemos que Él está aquí. Bendito y alabado eres, Señor. Si tienes algún otro don de oración, no lo detengas en este momento. Si quieres alabarlo, si quieres danzar delante de Él, danza delante de Él. Si quieres cantar para Él, hazlo, pero con el alma, con todo tu ser. Aquí está la estrella resplandeciente. Aquí está el Alfa y la Omega, el que tiene poder, el que tiene poder para sanar, el que tiene poder para liberarte de una vez y por todas. El que tiene la autoridad para que cada hueso se junte con su hueso, para que el desorden desaparezca, para que la salud corra, la vida de Dios llegue. Alaba y bendice su nombre. Gloria, 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 gloria. Bendito y alabado es tu nombre, Jesús. Yo no puedo parar de alabarte. Yo tengo que alabarte. Te alabo por este papelito que tengo en mis manos. Te alabo por este niño que el colesterol lo tiene sobre 300. Te alabo por cada situación difícil que está aquí hoy, Señor. Te alabo por cada caso imposible. Te alabo por este hermano que está atrapado totalmente, Señor, y quiere salir y no ve manera. Y que vuelve y cae. Te alabo porque tú lo estás levantando. Tú lo estás liberando, Señor. Te alabo por cada preso que está preso de la droga, preso del alcohol, preso del odio. Te alabo porque tú lo estás liberando, Jesús. Porque tú estás rompiendo cada cadena en esta tarde. Oh Santo, dale gloria a mi hermano querido. Dale gloria a Dios. Declara con tu boca, no te canses de alabar. Cuando Moisés bajaba los brazos, el pueblo perdía la batalla. Hay una batalla, levanta tu brazo y alaba a tu Dios. No te canses, porque Él no se cansa de trabajar, de servirte a ti. Bendito su nombre. Alábalo, alábalo, alábalo. Yo lo alabo. Yo le alabo. Yo me uno a ti, querido hermano, querida hermana. Estoy de la mano contigo, alabando a Dios en medio de tu problema, de tu dolor, de tu pérdida, de tu miedo, alabando y bendiciendo al que todo lo puede. Hoy, Señor, derrama tu poder en este lugar. Hoy puedes, Señor. Aquí hay fe suficiente. Hay gente que tiene fe, Jesús, para ver la gloria de Dios. Que vean la gloria de Dios. Diles en el oído, como le dijiste a Marta: Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Yo veré tu gloria. Bendito. Santo, 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 santo. Alabado tu nombre, Jesús. Bendito y alabado. Bendito tu nombre, Dios. Quiero escuchar a las mujeres
alabando a los hombres. La jovencita, esa mamá que está aquí con su hija, que pasó por esa crisis grande, que casi, casi la perdemos, pero el poder de Dios la levantó. Aquí está, alábale, 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 porque nunca más volverás a sufrir de eso. Nunca más volverás a ver ese tiempo. Ay, alaba al Dios de los cielos y de la tierra, porque su misericordia te alcanzó y te alcanzará para siempre. Para que no tengas miedo más, jamás. Para que celebre y vea uno por uno de los sueños de tu hija, ella alcanzarlo. Bendito Dios, sigue alabando. Aquí se van a romper las cadenas en esta tarde, porque aquí está el Rey. Aquí está el Señor, aquí está el verdadero, aquí está el que la iglesia predica como el Cordero de Dios que quita el pecado, que rompe la obra de Satanás. Bendito su nombre, gloria a su nombre. Oh hermano mío querido, en este momento arrebata, arrebata del cielo las bendiciones que están declaradas y reservadas para ti. Bendito Dios, santo. Santo, santo. Verás la gloria de Dios. Verás la gloria de Dios. Si cree, yo te digo que si tú crees, verás la gloria de Dios. Todos. Yo te digo que si tú crees, verás la gloria de Dios. Verás. Verás la gloria de Dios. Verás la gloria de Dios. Si confías. Yo te digo que si confías, verás la gloria de Dios. Lucrecia. Yo te digo que si confías, verás la gloria de Dios. Verás una vez más. Verás la gloria de Dios. Verás la gloria de Dios. Si crees. Yo te digo que si tú crees, verás la gloria de Dios. Yo te digo que si tú crees, verás la gloria de Dios. Mis queridos hermanos y hermanas, más suavecito por favor. Queridos hermanos y hermanas, yo creo en la presencia de Jesús, que en algún momento se manifestó como una columna de nube y la gente sabía, ahí está Dios, que en otro tiempo tomó la forma de fuego, de columna de fuego, la forma de una zarza ardiendo, y la gente sabía ahí estaba Dios. Que en algún otro momento tomó la forma de paloma, bajó, lo vieron, Jesús lo vio, y Jesús supo, ahí está la Trinidad, la tercera persona de Dios. Que tomó la forma de hombre, se hizo hombre, se encarnó de María la Virgen, y la gente lo escuchó hablar. La gente aprendió tanto de él, de Dios, del Padre, de la manera como el Padre actúa. Escucharon decirle a él, a Dios, los escritores, los hagiógrafos sagrados, escribieron frases que él con voz humana dijo. Dijo que todo lo que pidan al Padre en su nombre, Él lo concedería. Dijo que los que creyesen en Él, las cosas que Él había hecho, multiplicación de pan, provisión para sustento, providencia de Dios, para los que tienen hambre, podrían hacer eso. Sanación de enfermedades, cuando oraran por alguna
enfermo de sida, algún endemoniado, lunático, alguna persona atada por las drogas. Él dijo que si lo hacíamos con fe, ese mal se iría. En los últimos tiempos, ese que habló tanto tomó la forma de pan. Y aquí está el divino alfarero, viendo a muchos de nosotros hoy que estamos el cacharro, como decía Jorge en la canción, se le desbarató. Si pudiera sentarme a hablar, Jesús, con tanta gente aquí, solamente de mirarme a los ojos se ponen a llorar, Jesús. ¿Por qué traen tanto miedo, tanto dolor adentro, Jesús? Yo hoy quiero pedirte, Señor. Aquí hay gente que tú has bendecido mucho, como esta niña que quiero tanto, que te pedía tanto por su familia, le diste un buen hombre, un buen matrimonio. Hoy vi su niña, me comentó que tiene otro niño también de allá de Lawrence. Tú eres tan bueno, Jesús, como aquella muchacha que en Lawrence también tenía un insomnio. Nunca la olvidaré, casi un cadáver llegó al evento y tú la curaste, Señor, desde ese mismo día. Tú sigues siendo el mismo, Jesús. Aquí está nuestro auxilio. Mi hermano, mi hermana, este no es un momento solamente para aplaudir y para cantar. Este es un momento de fe. Yo quiero pedirle a todos que tengan mucha fe en este momento. Quiero pedirle a Pablo cantando que también en este momento entremos en esa intimidad profunda con Jesús. Quiero pedirle a todos los servidores que de intercesión entremos en esa profundidad de lo que Dios está haciendo durante todo el día, y que en este final del día Él quiere completar. Porque van a haber sanaciones aquí, porque van a haber milagros grandes aquí, porque la fe de mucha gente aumentará a unos niveles impresionantes por lo que Dios está haciendo en el día de hoy aquí, con los que estamos aquí y con los que estamos orando por ellos, pero no están aquí. Gloria a su nombre. Hermano y hermana, es cierto, aquí está Jesús de Nazaret. Aquí está no solamente el pan vivo bajado del cielo, aquí está el que tiene el poder sobre la muerte, el que tiene poder para detener la hemorragia, el que tiene el poder para detener la bacteria, el que tiene poder para restaurar el sistema óseo completo, detener el desgaste físico motor, el que tiene poder para enderezar la escoliosis, quitar las hernias, el que tiene poder para poner la médula a trabajar correctamente, el que tiene poder para purificar la sangre con un soplo de su aliento, el que tiene poder para poner tu corazón a funcionar como una máquina nueva, poderosa. Bendito el nombre de Jesús. Aquí está el que tiene poder para destapar tus arterias, para limpiar tus venas, para arreglar tus válvulas, para que tu presión, para que tu sangre llegue completa, tranquila, a una presión estable a todas las áreas de tu cuerpo. Aquí está Jesús, el que conoce lo que nadie conoce, el que está vivo, el que ama a su pueblo, el que habla con su pueblo, el que sana a su pueblo. Hermana y hermano, aquí delante de nosotros está aquel desconocido. Vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Aquí está aquel que le tuvo que decir a Felipe: Felipe, tanto tiempo y todavía tú no me conoces, Felipe, tú no sabes lo que yo puedo hacer. Oh, hermano querido, hermano querido, yo conozco su dolor, querida. Yo puedo sentirlo en mi corazón. A veces la carga muy grande, a veces quiero llorar, a veces no aguanto el deseo de llorar, porque sé su sufrimiento, su dolor. A veces, Señor,
Puedo sentir en mi corazón esa falta de amor que traemos, Señor. Esa necesidad, aunque sea de un abrazo, y no lo encontramos, Jesús. Hay tanto vacío, tanta necesidad. Por eso yo confío tanto en este momento, Jesús, porque tú no solamente sanas a los enfermos. Oh, Jesús, tú abrazas. Tú llenas años de carencia, años de soledad, años de necesidad. Se sanan en un instante en tu presencia. Me invitaron a predicar en un retiro que se llama Sanando Corazones Quebrantados. En este momento, Jesús, yo quiero pedirte, tanta gente que se muere por una llamada telefónica y no la recibe. Se muere por oír un te quiero y no se lo dan, Jesús. Yo quiero presentarte cada persona que está aquí, Señor, con el corazón roto. Por la pérdida de alguien querido, Jesús. Por la división. Por la distancia. Por la incapacidad de comunicarse, oh Dios. Yo hoy en esta tarde te pido que tú corras por cada pasillo de este lugar lleno de gente, de este gimnasio. Y tú empieces, Jesús, a abrazar, a limpiar, a purificar, a sanar cada persona que está aquí hoy pidiéndote y confiando. Hermano y hermana, extienda su mano hacia Jesús y dile: Jesús, abrázame. Jesús, lléname. Jesús, ven conmigo, que si tú estás aquí conmigo, Señor, todo se va a resolver. Todo va a estar bien, Jesús. Veré los huesos levantarse uno con uno y se unirán, se arreglará. Habrá unidad, habrá entendimiento otra vez, Señor. Se irá el odio, la enemistad. Se irá el rencén, el resentimiento, el rencor. Se irá, Señor. Cada cosa que nos ha dividido, que nos ha dañado, golpeado, desaparecerá. Podré reír, podré brincar, podré saltar, podré amar, podré abrazar, podré besar. Sí, Jesús. Este momento yo lo necesito tanto, Jesús. Yo necesito tanto de ti. Me siento, Señor, que si tú me dejas, yo me hundo, Jesús. Me siento ahora como Pedro en medio de la tormenta, oh Dios. Ven a mí. Ábrele tu vida a Cristo. Déjalo que entre no solamente en ese cuarto de esta mañana, lleno de cosas ocultas que te da vergüenza ni siquiera mencionarlas. Déjalo que entre en cada lugar. Déjalo que te alegre, alegra, alegra. Déjalo que te llene, que te inspire. Déjalo que se apodere de ti. Entrégale todo, entrégale el control. Ya no siga pretendiendo tener el control. Entrégaselo a Cristo. Entrégale esa hija, entrégale ese hijo. Entrégale esa batalla. Entrégale esa deficiencia. Entrégale ese caso legal a Cristo. Entrégaselo y dile: Señor, yo confío en ti totalmente. Déjate amar por Él. Déjate amar por Jesús. El amor de Dios todo lo puede. El amor de Dios todo lo puede. Señor, no soy digno de que vengas a mí, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Todos. Señor, no soy digno de que vengas a mí, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hoy en la mañana de mi vida, tú estás pasando, quédate, no vayas de largo y entra, que aquí hay espacio para ti. Todos. Señor, no soy digno de que vengas a mí, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Todos. Señor,
No soy digno de que vengas a mí, pero una palabra tuya bastará para sanarme. He oído tu voz que me llama, he sentido que tú me seduces, Jesús. Estoy haciendo el borrar para el viaje, detrás de tus pasos voy también. Mis sueños, mi vida, mi juventud, mis anhelos, todo lo mío es tuyo. Y entra que aquí hay espacio para ti. Todos. Señor, no soy digno de que vengas a mí, pero una bastará para sanarme. Dígaselo todos. Señor, no soy digno, pero una bastará para sanarme. La lista que hago es muy larga, no quiero olvidarme de nada, y ya lo sé, solo tú basta y entra, que aquí hay espacio para ti. Todos. Señor, no soy digno de que vengas a mí, pero una bastará para sanarme. Una vez más. Señor, no soy digno, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Dale un aplauso a Él, el Dios de la vida, el que vive con nosotros y camina con nosotros, el Dios de Moisés, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Elías y el Dios nuestro, está presente sanando corazones, sanando mentes preocupadas, sanando todo lo que te enferma. Bendito y alabado sea su santo nombre. Yo voy a invitar, si hay algunas personas que me han pedido oración, puse aquí a los pies de Jesús a Mike. También quiero poner a Kendra, de 3 añitos, que tiene problemas con sus riñones, problemas de citas de migración, problemas de drogas. Si hay alguien aquí enfermo, paciente de cáncer, está luchando, yo le invito a que usted venga aquí delante. O tiene algún familiar cercano que está luchando, yo sé que hay gente enferma aquí, aquí delantito de Jesús. Le invito a que, si se puede poner de rodillas un ratito, el tiempo que pueda. Esta persona que está diagnosticada con lupus, se la quiero presentar a Jesús. Los problemas migratorios, estas citas que específicamente el día 3 del próximo mes, es uno de los deseos más grandes de su corazón, pedir ayuda a Dios. Yo creo mucho en este momento, en el poder de ese Jesús. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torat emet b'chayei olam natan betocheinu. Baruch atah Adonai noteim hatorah. Yevarechecha Adonai
veis mereja ya yo. Chiara e de sei in si chiorono ne amine a te la chiata suona la tendia vale a tua tenses ner hana tendia io no ono chiena se la tendevia tum perché a te se se an na nia no ono chiena molla crata seias gene hala tarata eva ana ana e sia gene aieco o ene lendarata a hamatendi gicara ta treia nemikien se se ena ta ara anda Berene a todo, era que ansaleta era ta baita yosus. Senelaja, shalom keratam tu, not noet, be abajala ta maeta, mica moja, be elima donakima con su suela ti, allá no na iniquietara ta oe maita. Loji merejera jama yendo oto eta y asala tandarae. Amado Dios, te recuerdo que tu misericordia. Es infinita. Te recuerdo cómo rezamos en la iglesia todos los días en la Santa Eucaristía. No mires nuestro pecado, sino la fe de tu pueblo. Conforme a tu palabra, a tu promesa, concédenos la sanación, la paz. Espíritu del Dios Altísimo, tú has prometido descender, salir del corazón de Jesús para sanar, para limpiar. Quiero pedirte, Señor, si hay alguna persona que necesita que tu espíritu limpie su cabeza, que haya alguna clog, algún coágulo de sangre, alguna infección, alguna inflamación cerebro vascular o en cualquier otra área del cerebro, en el nombre de Jesús, oh Dios, en este momento tócala, límpiala, restaura su cabeza, quita los migrañas, los dolores de cabeza, las inflamaciones, las obstrucciones, con todo lo que tenga que ver con los órganos de la cabeza, oh Dios de los cielos. Limpia todos los órganos de la cabeza, vista, oído, la garganta, la tiroides que está más abajo, todo lo que tiene que ver con la boca, el sistema digestivo, Dios de los cielos, estómago, tráquea, esófago, intestinos, todos los órganos que intervienen, todas las sustancias, los ácidos del estómago para la asimilación, para la digestión. Señor, límpialos, que puedan tener una buena digestión, limpia de pólipos. Limpia las obstrucciones, quita todos los problemas de úlceras. Aquella persona que están batallando con alguna posibilidad de cáncer en alguna parte de su recto, de su intestino delgado, de cualquier otra área, en el nombre de Jesucristo, Padre, tócalos en este momento y límpialos. Si hay alguna persona que está batallando aquí con algún tipo de lupus, en el nombre de Jesucristo, oh Dios de los cielos, yo quiero declarar sanación sobre ellos. Quiero invocar tu poder de sanar sobre ellos en este momento, Dios. Si alguien está batallando, Señor, con algún quiste, con alguna malformación, oh Padre de los cielos. Si alguien está batallando aquí, Señor, con algún tumor, algún tipo de tumor en cualquier área que sea, Padre, por el poder de tu Espíritu Santo, quémalo en este momento, limpia, Señor, como si fuera una cirugía. Que tu Espíritu entre, Señor, y se lleve todo, limpie todo, desbarate todo y lo saque completamente de su cuerpo, lo expulse de su cuerpo, Señor, en este mismo momento. Que quede todo limpio, Señor, que quede todo sano, todo restaurado. Como dice la oración, enviarás tu espíritu y renovará la paz de la tierra y todo quedará renovado, restaurado. Tú eres el que hace nuevas todas las cosas. Toca, Espíritu de Dios. Sí, mi Dios. Toca a Jesucristo de Nazaret, oh Dios, cada área. Sea alguna persona con alguna situación, algún quiste en los ovarios, en el útero, Padre. Sea alguna infección por ahí escondida que no podemos controlar, en el nombre de Jesucristo, Padre, declaramos que tu espíritu la limpiará, que tu espíritu la quitará, que el espíritu la arreglará. Oro por cada persona que quiere tener bebé, especialmente por ese matrimonio que se me acercó
esa muchacha rubia con su esposo. Padre, en el nombre de Jesucristo, toca ese vientre, toca su amor y regálale el don de la vida. Oro, Padre, por esa abuela que se acercó hoy temprano a pedir por su hija embarazada, por la bebé de 3 meses, con amenazas en el cerebro, en los pulmones y en otras áreas. Padre, en el nombre de Jesús, aquí te la presento, aunque ella no esté, pero está su abuela, estamos nosotros. Limpia, Señor, quita todo líquido que pueda hacer crecer o que pueda impedir el crecimiento natural, normal de los órganos. Pido por ese órgano afectado, los riñones, el hígado, Señor Dios de los cielos, el páncreas. Oh Padre, tú eres el Dios que le dijiste a Moisés: yo conozco la lengua de los hombres porque yo hice la lengua de los hombres. Tú tienes un problema, yo lo puedo arreglar. Tú conoces cada parte de mi ser, Señor. Dice el profeta Jeremías que en el embrión me tejiste, en el vientre, en el seno materno me formaste con tus manos, oh Dios. Entra como el alfarero. Tú eres mi alfarero. Entra ahí a donde está ese órgano dañado, a ese desgaste óseo. Cualquier daño en las rodillas, en las coyunturas, en los hombros, dolores fuertes, límpialo, Jesús, porque tú puedes hacer cualquier cosa, oh Dios. Restaura los riñones, restaura los pulmones, límpialos, límpialos, ábrelos. Ese asma, Señor, en el nombre de Jesucristo, Padre, sopla para que pueda respirar, para que el oxígeno llegue, para que no tenga fallas, para que no tenga cadencia, Señor. Si hay alguna persona batallando, Señor, aquí hoy, si hay alguien batallando, Señor, con aquella enfermedad que aquel papá te presentó a su hijo, con epilepsia, oh Dios, ataque de epilepsia, hay una persona que no está aquí, que el poder de Dios está sanando de consecuencia de ataque epiléptico, bendito Dios, y dará un testimonio grande. Lo puedo ver, la mano de Cristo sanando esa epilepsia, bendito su nombre. Oh Señor, las personas enfermas de cáncer de senos, cáncer linfático. Ahora mismo, Señor, te presento a Evelyn Vázquez allá en Santo Domingo. Te presento a mi hermanita Luigina, mi hermanita que me sigue, Jesús. Yo creo en ti, Padre. Te presento a cada persona que está aquí ahora. Pósate sobre ella, Jesús. En esta hora santa, es santa porque el santo recibe adoración, recibe alabanza, pero el santo también camina entre nosotros. Se mueve, no pase de largo, Jesús. Manifiesta tu amor infinito, tu amor misericordioso, tu amor que cuando uno cae, Él se agacha. Cuando uno está enfermo con fiebre, como la suegra de Pedro, Él la levanta. Mira, Jesús, igual tu pueblo. Los tiempos han cambiado, pero seguimos teniendo tantas necesidades. Y yo me uno, Señor, con los organizadores, con Pablo Castro, con Jorgito, con los de intercesión, a presentarte a tu pueblo, Jesús. Sí, mi Dios. Son tus hijos, Jesús. Sí, Señor. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, dígaselo. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. Lucrecia, Jesús me presentó a ese niño que está en el vientre de tu hija. Me lo presentó con los pies cruzaditos, así. Jesús, en este momento, está pasando su mano sanadora y está sanando ese líquido que está en el cuerpo de esa criatura. Puede estar segura de que Jesús ya hizo la obra. Por eso Jesús te dice en esta hermosa tarde a ti: no tengas miedo. ¿Por qué tengo duda?
si nada es imposible para ti, porque tengo duda. Si nada es imposible para ti, porque tengo miedo. Si nada es imposible para ti, porque tengo miedo. Si nada es imposible para ti, porque tengo miedo. Entrégale tu miedo, entrégale tu miedo a Jesús. Entrégale tu miedo, entrégale tu miedo. Suelta eso en este momento. Suelta tu miedo. No hay nada imposible para Dios. Suelta tu miedo, entrégaselo a Jesús en este momento. Porque quítame su duda. Quítalo para ti, porque tengo duda. Si nada es imposible para ti, porque tengo miedo. Si nada es imposible para ti, porque tengo miedo. Si nada es imposible para ti. Felices los que confían en Dios. Felices los que lloran, porque recibirán consuelo. Felices los que buscan a Dios de corazón, porque de ellos es el reino de los cielos. Sale un aplauso a Él. De ellos es el reino de los cielos. Por eso dígase una vez más, ¿por qué tengo miedo si todo es imposible para ti? Porque tengo miedo si nada es imposible para ti. Porque tengo miedo si nada es imposible para ti.